Hemos contado con la presencia unánime de todos los miembros del Consejo de la División Profesional. Se han expuesto todos los alcances de las denuncias que ha recibido la Federación Boliviana de Fútbol. Se ha debatido todas las implicancias y todos los actuados que ha realizado el Comité Ejecutivo a través de del staff jurídico. Se ha puesto en conocimiento que se ha aperturado ya una causa en los tribunales disciplinarios de la Federación Boliviana de Fútbol y se ha realizado una denuncia ante el Ministerio Público, el Estado Plurinacional de Bolivia, el mismo que ya ha iniciado las primeras diligencias. Luego de un amplio debate, a solicitud de los miembros del Consejo, se ha puesto en consideración la propuesta del Comité Ejecutivo, una vez que ha tomado conocimiento que la empresa Sport TV Right ha licenciado los derechos de apuestas del fútbol boliviano y para el cual se ha determinado de manera unánime darle 72 horas a la empresa Sport TV Right para que retire las licencias que habría otorgado a una empresa que ha cedido sus licencias a las plataformas de apuestas a nivel global. Caso contrario, o de hacer caso omiso a esta urgencia en cuanto al requerimiento del Consejo, se van a iniciar las acciones penales a la empresa Sport TV Right. La siguiente determinación es que, de manera unánime, los clubes solicitan remitir todos los antecedentes ante los tribunales de disciplina del fútbol boliviano, todos los dirigentes que están siendo mencionados en cada una de las denuncias, todas las pruebas también que han sido proporcionadas a la Federación Boliviana de Fútbol, todos los materiales donde incluyen evidencias de amaños de partidos producto de apuestas y otros, para lo cual este Comité Ejecutivo también está dando curso de manera inmediata. La tercera determinación es que el Consejo, de manera unánime, ha solicitado al Comité Ejecutivo que destituya de manera inmediata a los 3 miembros de la Comisión de Árbitros. La siguiente determinación se ha puesto ha tomado el Consejo de la División Profesional por 14 votos a favor, una abstención y 2 en contra de la anulación de los torneos Todos contra Todos de la gestión 2023 y el torneo de la Copa 2023. Ambos torneos de la gestión 2023 quedarían anulados en base a la solicitud por 14 votos, una abstención y 2 en contra, con la solicitud también a través de la misma votación de la aprobación de un nuevo torneo que se dé inicio en los próximos días y que concluya los últimos días de diciembre. Este sería un torneo extraordinario y la anulación que ha solicitado este Consejo se debe a que se han encontrado serios indicios de que ambos torneos han sido viciados por todo lo que es de conocimiento público. Esto tiene una condición, que es la de llevar a consulta de Conmebol la factibilidad de lo aprobado en este Consejo. Para lo cual ya este Comité Ejecutivo se ha puesto en contacto con nuestro ente superior y ha solicitado cita para una reunión presencial donde vamos a exponer todo lo sucedido en el fútbol boliviano y la solicitud
y la determinación de este Consejo. Estas serían las cuatro determinaciones que ha tomado el Consejo de la Dirección Profesional. También informar a la opinión pública que hemos recibido y se ha dado lectura en este Consejo la solicitud de licencia por parte del señor Marcos Rodríguez, de licencia de la presidencia del club Vaca 10, que representa el departamento de Pando. Ha expresado el nuevo presidente o el presidente interino del club Vaca 10 que se le está exigiendo al señor Rodríguez su renuncia, que va a poner a consideración seguramente del próximo o va a poner ya al corriente del siguiente consejo las determinaciones que tomen ya como club Vaca 10. Esas son las determinaciones que ha tomado el consejo, señores periodistas, abiertos a cualquier pregunta. ¿Cuál es el primer paso ahora? Uno por uno. Por favor, si todos preguntamos a la vez, no voy a poder. Perdón, presidente, gracias. Estamos en vivo, pero vamos. ¿Cuál es el primer paso luego de haber tomado esta determinación de dar por anulados ambos torneos, presidente? ¿Cuál es el primer paso? Bueno, nosotros ya a través de nuestro departamento de competiciones, nuestro departamento legal también, vamos a preparar un legajo y vamos a remitir inmediatamente ese legajo a Conmebol. Vamos a tener una reunión presencial por la gravedad de la situación. Vamos a exigir que esta reunión, o vamos a solicitar que esta reunión sea de manera presencial, donde vamos a exponer todas las determinaciones que ha tomado este consejo en base a las circunstancias. Y la solicitud también del consejo de que se nos apruebe un torneo extraordinario que finalice ya los últimos días de diciembre y que sean los primeros ocho lugares de este torneo que determinen los clasificados para los torneos Conmebol y si Conmebol Libertadores, Conmebol Sudamericana de la gestión 2024. Necesitamos, pues ustedes saben, la aprobación del ente superior que es Conmebol para dar curso a las determinaciones de este consejo. Se ha solicitado al comité ejecutivo la inmediata destitución, para lo cual hemos convocado también de manera inmediata a un comité ejecutivo para que transcurra el plazo normativo, que son 7 días. Presidente, ¿qué va a pasar con los campeonatos? ¿Wilstermann comenzaría nuevamente con menos 6 puntos? Sí, hemos solicitado toda la factibilidad, tanto jurídica como técnica deportiva, para que podamos ya en el siguiente congreso hacer un planteamiento ya mucho más formal y oficial. Presidente, ¿los jugadores implicados van a poder volver a participar de este torneo extraordinario que se avecina? Estamos nosotros derivando todo estos antecedentes a nuestros tribunales. Tienen que abrirse en un debido proceso para cada uno de los implicados involucrados y una vez que determine si el caso amerita sanciones los tribunales, bueno, se va a aplicar en base a norma todo lo que mencionen estos tribunales. Presidente, hay efectivos policiales, se habla de que tienen orden de aprehensión para algún directivo. ¿Usted como presidente tiene alguna información oficial sobre este tema? Ignoro algo al respecto. Presidente, ¿cuántos partidos se sospecha que han sido amañados y qué medidas adicionales se va a tomar para evitar que este torneo relámpago tenga el mismo problema del torneo profesional? También se ha informado a los miembros del Consejo de la División Profesional que inmediatamente hemos conocido irregularidades en base a la denuncia que ha realizado el profesor Gat Flores hace varios días. El oficial de integridad de la Federación Boliviana de Fútbol se ha puesto en contacto con sus pares y sus superiores de FIFA, los cuales han solicitado un reporte de la empresa Sport Radar, que es la responsable y la encargada del monitoreo de todo el sistema de apuestas que involucran no solo al fútbol boliviano, sino a todo el fútbol a nivel global. Entonces estamos esperando que FIFA nos remita ese informe donde se va a evidenciar qué partidos han sido sujeto de apuestas y otros por la calidad del informe que es característico de esta empresa. Se nos ha hecho llegar a través de
diferentes medios. Todos los diferentes medios a la Federación Boliviana de Fútbol, de diferentes canales, más denuncias, hay también mayor cantidad de material que está siguiendo el mismo curso que ha seguido cuando hemos recibido el primer material con la denuncia que ha realizado el profesor Gat Flores, así que una vez que tengamos el dictamen de nuestro estado jurídico y en caso de proceder se va a remitir a las instancias tanto del Ministerio Público como de los tribunales deportivos. Nosotros todos los antecedentes que estamos recibiendo los vamos a remitir a ambas instancias. ¿Cuál es su opinión? ¿Cómo se encuentra usted como presidente de la federación en este momento? Bueno, ya creo que he sido bastante explícito en mencionar nuestra preocupación, pero sin embargo también me encuentro con mucha esperanza de que podamos aplicar medidas que eviten que actores, diferentes actores del fútbol boliviano puedan caer en este tipo de actitudes. Presidente, se conoció de uno como es Marco Rodríguez. Si bien no puede dar nombres hoy, ¿se puede conocer por lo menos la cantidad de directivos o jugadores que estuviesen implicados en esto o no? Bueno, por responsabilidad, eso vamos a dejar en manos de la justicia, tanto deportiva como del Ministerio Público, ¿no? ¿Podría preguntar a la selección este nuevo campeonato, ingeniero? Por los días de trabajo, por la necesidad de la urgencia del torneo. Yo creo que, por el contrario, ¿no? Se están tomando todas las previsiones. Hay preocupación en todos los sistemas del fútbol boliviano y estamos brindando las garantías de que se están haciendo, se están tomando decisiones que permitan transparentar el fútbol, ¿no? ¿Tiene una idea del torneo, presidente? Recién vamos a recibir una propuesta de la dirección de competiciones, ¿no? Presidente, más allá de la sanción penal, quizás, ¿qué sanción interna? A ver, aclararles, amigos periodistas, de que si bien nosotros estamos recibiendo materiales con contenidos que puedan determinar que han existido amaños y otros, nosotros no somos quienes para determinar de a quién pertenece las voces, la voz, etcétera, que llevan ese contenido. Por eso estamos derivando a las instancias competentes que puedan dar la factibilidad de hacer uso de sus materiales para la investigación que corresponda.